Seguimos con las noticias. Los candidatos del PAN en la zona conurbada fijaron su postura en relación a la situación de Miguel Ángel Yunes Márquez. Cerraron filas con él y mencionaron que está siendo perseguido por ser un opositor fuerte. En conferencia de prensa, los candidatos de la zona conurbada del PAN y de las alianzas Veracruz Va y Va por México le manifestaron su respaldo a Miguel Ángel Yunes Márquez y afirmaron que se mantendrán en pie de lucha y triplicarán sus esfuerzos para llevar su mensaje en defensa de la libertad de las y los veracruzanos de elegir y pensar. Miguel Ángel Yunes Márquez está siendo perseguido por ser un opositor fuerte, que en todas las encuestas Miguel Yunes arrasa, como sabe que en cada recorrido las y los veracruzanos le han externado su cariño y su apoyo, no lo quiere en las urnas. No solo el Tribunal Electoral de Veracruz se ha puesto al servicio de los intereses políticos del gobierno del Estado, también siguen haciendo uso ilegal de instituciones públicas como la Fiscalía del Estado, cuyo deber es procurar justicia y seguridad a los veracruzanos y que hoy se dedica única y exclusivamente a perseguir, intimidar, investigar y amenazar opositores. En la conferencia de prensa estuvieron presentes los candidatos y las candidatas de las alianzas Va por México y Veracruz Va, Mari José Gamboa, Carolina Gudiño, Juan Manuel Unanue, Miguel Hermida, Gabriel Cárdenas, Jaime de la Garza y Tavo Ruiz. Imágenes: Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.